¿Quién es Tijuana? Tijuana es más que una ciudad, es más que una frontera. Tijuana es su gente. Su gente trabajadora y determinada en salir adelante. Es cada sueño, meta, logro y aspiración de quienes la habitan. Es diversidad y mezcla de culturas. Talento y profesionalismo. Sin importar de dónde vengas, es la ciudad que te recibe con los brazos abiertos y te impulsa a vivir sin límites. Somos los logros de todo tijuanense que deja huella en la ciudad y trasciende con éxito hacia otras latitudes. La gente que día a día construye la imagen positiva de Tijuana. Es orgullo que da identidad. Paseo de la Fama 2021. ¿Quién es Tijuana? Tijuana es más que una ciudad, es más que una frontera. Tijuana es su gente. Su gente trabajadora y determinada en salir adelante. Es cada sueño, meta, logro y aspiración de quienes la habitan. Es diversidad y mezcla de culturas. Talento y profesionalismo. Sin importar de dónde vengas. Es la ciudad que te recibe con los brazos abiertos y te impulsa a vivir sin límites. Somos los logros de todo tijuanense que deja huella en la ciudad y trasciende con éxito hacia otras latitudes. La gente que día a día construye la imagen positiva de Tijuana. Es orgullo que da identidad. Paseo de la Fama 2021. ¿Quién es Tijuana? Tijuana es más que una ciudad, es más que una frontera. Muy buenas tardes, gracias a todos, bienvenidos a este webinar A Tiempo y Bien, Paseo de la Fama, Orgullo e Identidad. Les damos la bienvenida a quienes estarán hoy al frente de esta charla, don José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora. Don José, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Claudia Basurto, consejera de Tijuana Innovadora. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a quienes nos acompañan en el Facebook, Pibi, señor Galicot, Gaby Palazuelos, Ale, qué gusto. Nuestra gran invitada de hoy, Viviana Martínez. Vivi, buenas tardes. Oigan, feliz, feliz, encantada de poder estar con todos ustedes. Qué bonito que se armó por fin esta charla que yo ya le traía muchas ganas. Ojalá que se sigan conectando varios y los voy a sentir muy cerquita, estoy segura. Gracias por la invitación. Gracias. También quiero agradecer a la directora de Paseo de la Fama, Gaby Palazuelos, por apoyarnos en las cuestiones técnicas. No la vemos, pero está al pendiente de todos los detalles. Bueno, les comento que el Paseo de la Fama de Tijuana, entre los objetivos principales, tiene fortalecer la identidad de los habitantes de la ciudad, tomando como inspiración a personajes de ambos lados de la frontera, Tijuana-San Diego, que se distinguen en distintos ámbitos. Nos caracteriza la constancia al realizar este proyecto una vez al año desde hace ya casi 19 años. No existe en la región un homenaje similar con la tradición y experiencia con la que la realizamos. Hemos reconocido a 230 personajes a la fecha para mostrar la capacidad y el talento que poseen los tijuanenses. Casos de éxito en áreas de ciencia, arte, cultura, deporte, tecnología, negocios, innovación y en este caso, como el día de hoy, pues la comunicación, con la finalidad de fomentar la identidad y sentido de pertenencia. Sigamos generando orgullo de pertenecer a esta región a través de las historias de ciudadanos ejemplares, ya que a partir de estos casos de éxito generamos un archivo biográfico tijuanense que compartimos con mucho gusto con toda la comunidad. Quiero agradecer a las páginas que esta tarde nos ayudarán a distribuir y a difundir todo este webinar: Ciudad Tijuana, Consejo de Desarrollo de Tijuana, Startup Tijuana, Sintoniza Sin Fronteras, Empleo para Todos, Paseo de la Fama, Tijuana Verde, Líderes, Innova Moda, Arte en la Industria y Casa de las Ideas. Y ahora paso a platicarles un poquito de quién es Viviana Martínez para que ya empecemos con la charla de esta tarde.
Viviana es una tijuanense que goza de gran carisma y talento, cualidades que la han llevado a alcanzar el éxito en medios de comunicación a nivel local y nacional. Ella estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Fue en su ciudad natal donde Viviana inició su carrera como conductora de un programa infantil en el Canal 12 de Televisa. Ha formado parte de la producción, contenidos y reportajes especiales del programa Hijas de la Madre Tierra de Telehit y Canal 5, programa conducido por Monserrat Olivier y Yolanda Andrade, con quienes recorrió parte de Asia en el Mundial de Fútbol del año 2002. Uh-huh. Trabajó en Cadena 3 con Gustavo Adolfo Infante y también uh-huh. se formó en Vox FM 101.1 bajo la dirección de Charo Fernández y Burro uh-huh. Van Rankin. Ha sido conductora del programa de espectáculos y entretenimiento Pasillo TV y Gala TV. Durante un año tuvo a su cargo la sección de espectáculos del noticiero A las 3, conducido por Paola Rojas. También fue coordinadora de eventos en el programa de noticias de Jacobo Zabludovsky. En su trayectoria en radio estuvo 3 años conduciendo el show matutino Despierta EXA con Jordi Rosado, Roxana Castellanos y Dalila Polanco. Actualmente tiene un segmento en el programa de Televisa Al Aire con Paola, donde aporta notas ligeras y anécdotas de color, sin faltar el regalo de una amable sonrisa para empezar el día. Vivi, bienvenida. Don José y Claudia, los dejo con la entrevista. A ver, una pregunta que es, ¿quién te inspiró? O sea, ¿qué personaje dijeras que es la persona que más te inspiró? Una, probablemente en tu vida familiar, y dos, en tu trabajo. ¡Ay, don José! Pues, yo creo que en casa, más allá de la inspiración, fueron las herramientas del sentirme muy, muy segura, muy, digo que todos tenemos de repente nuestras inseguridades, ¿verdad? Como cualquiera. Pero ahí yo creo que me hice muy segura y de ahí se forjó mi personalidad. Y en base a eso, pues yo creo que fue que me di la oportunidad de aventarme a hacer un montón de cosas. Entonces, pues sí, he tenido la fortuna de que toda la gente que ha estado a mi alrededor en casa y en la escuela también, de cierta forma, me han inspirado. Y yo escuchaba, por ejemplo, en radio a Charo Fernández y me encantaba. Veía al mismo Marco Antonio Regil y me gustaba mucho su forma tan ligera y tan padre de conducir. Creo que he tenido la libertad de poder absorber poquito de todo, desde la gente conocida y reconocida hasta la propia gente que me ha rodeado, mi familia, mis amigos, mis primos, mis primas, como que he tenido la oportunidad de estar rodeada de gente que me inspira. No sé si tuve la suerte de crecer en un mundo en donde se daba mucha libertad de opinar, de decir, de hablar, y probablemente pues fue ahí, me inspiró mucho la gente que me ha rodeado siempre, desde incluyendo también a mis amistades, ¿eh? ¿Cuál es el momento más difícil que has tenido en tu carrera? Mi sueño siempre ha sido, bueno, uno de mis sueños siempre ha sido ser locutora de radio. Entonces, el momento más difícil y en el que yo creo que me tuve que fajar los pantalones fue una vez que yo iba a empezar un programa de radio con Jordi Rosado. Fui 2-3 días y me dice Jordi, ¿sabes qué, Vivi? Me dice el director de la estación que para nada sirves para radio. Y yo, ¿qué? Ese fue un momento bien complicado. Fue como, probablemente estás acostumbrado a que, no a todos, porque no somos moneditas de oro, pero que les guste tu forma de ser, que se sientan identificados, que esto y que lo otro. Entonces, ese momento sí fue un balde de agua fría, porque le digo, Jordi, ¿me estás vacilando? Me dice Jordi, no, Vivi, no sabía ni cómo decírtelo, pero me están diciendo aquí en la estación que no sirves para radio, que tú eres para tele. Y yo dije, Jordi, que tengo una relación muy bonita con Jordi Rosado, le digo, Jordi, yo sé que tú eres el capitán de este barco, dame oportunidad de quedarme una semana en el programa y vemos qué pasa. Y bueno, a partir de esa semana que me quedé 3 años y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi carrera. Todos mis compañeros
me arroparon, todos mis compañeros cuidaron y disfrutaban mi forma de ser. Y yo creo que también ahí le tengo que agradecer mucho a Jordi, que aunque era el capitán del barco de ese programa, pues siempre hay un director de la estación, ¿no? Y los dueños y todo. Entonces, ahí fue como que se unió el que él haya dicho, a ver, denme oportunidad una o dos semanas y si ya de plano no sirve, pues va y la que sigue, ¿no? Pero ese fue un parteaguas y fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Muy, muy complicado. Ese... Y cuando me tocó ir a cubrir las Olimpiadas en Grecia en el 2004, iba yo con las hijas de la Madre Tierra y nosotros veníamos de tener un éxito muy grande en Corea-Japón en el 2002, dos años antes. Y ahí sí fue, era como un momento muy, muy difícil personal para cada una de las tres que íbamos, para Montserrat, para Yolanda y para mí. Era como un momento de muchos cambios y fue bien complicado, pero afortunadamente también nos fue muy, muy bien. Entonces yo creo que han sido dos de los momentos que me han forjado la carrera. Y bueno, tengo otros que también me he topado con pared un montón de veces. Fíjese, don José, usted me dijo uno y aquí ya estoy ya sacando mi colección de momentos complicados, pero yo creo que gracias a esos momentos también vas definiendo y defendiendo tu personalidad, ¿no? Porque no te vas a ir moldeando a la personalidad que cada empleo necesite, sino tú eres tu personalidad y ya si les gusta, pues qué bueno. Claro, hay que acatar a ciertas reglas en donde estemos, pero... Yo creo que a partir de ahí agarré todavía más confianza. Fueron complicados, pero agarré todavía más vuelo. Qué interesante cómo se van planteando los retos. De pronto pensé que ibas a comentar cuando te tuviste que ir, cuando dejas aquí a toda tu familia, a tus amigos, tu historia personal y te mudas a otra ciudad. Platícanos de eso. Ay, fíjate, Clau, que... Soy muy desprendida, no sé si para bien o para mal, pero fíjate, ahora estoy aquí de regreso, ¿no? Cómo la vida te va llevando y te va regresando de donde eres y donde perteneces. Creo que me fui en un momento en donde me tenía que ir, y aparte me fui sin llorar, sin nada, agarré mis chivas y además bien poquitas cosas y vámonos. Me fui a terminar la carrera a la Ibero, allá a México. Pero ahí se fueron dando las cosas, vi que me encantaba la ciudad y les digo, oigan, pues me quiero quedar a trabajar aquí. Y ahí me dicen, fíjate que Charo Fernández está buscando a alguien de promociones y no sé qué, y tu jefe sería el Burro Van Ranking. Y yo, ay, pues voy a ir a verlo. Y luego me dijeron que sí, y a partir de ahí, ahora sí que como hilo de media me dejé ir. También he sido creo que muy afortunada, que siempre me he encontrado en el camino, casi siempre, gente que va sumando, de verdad, gente con la que he podido trabajar súper, súper a gusto. Dejo de trabajar con ellos, pero siguen siendo parte de mi grupo de amistades. Pues es que estás platicando de dos personas que para quienes conocen los medios de comunicación en México, pues son dos personajes importantes, lo que hoy llamarían influencers, ¿no? Uno desde el punto de vista de espectacular, ¿no? Imprudente, ¿no? Y la otra, una profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? ¿Qué les aprendiste? Fíjate que, por ejemplo, Charo Fernández, que además fue una persona con la que tuve muy, pero muy poquito contacto y relación, muy poquito. Yo decía, ay, Dios mío, es una mujer y ya está como muy empoderada y yo vengo de Tijuana, vengo finalmente de más chavita de provincia, pues también yo traía mi rollo, ¿no? Y desde que la conozco, dije, qué padre que hay gente que le ha ido tan, pero tan bien, que eso le da seguridad de darle oportunidad a las otras generaciones o probablemente a la gente que apenas va arrancando, ¿no? Entonces, ¿qué le aprendí? Que se comparte, que el compartir no te va a disminuir, al contrario, el compartir multiplica. Y creo que me he topado con gente y con jefes tan seguros de sí mismos, tan pero tan seguros de sí mismos,
que por eso les gusta arropar a los nuevos, a los que vamos llegando, no envidiosos, no prepotentes, no con miedo que les vayan a quitar la chamba, sino al contrario, tan exitosos y tan empoderados que les gusta ser maestros y terminan siendo maestros de vida, no nada más maestros de profesión. Y creo que eso es de las cosas que más he aprendido. Y que quiero imitar, ¿no? Y también que me gustaría imitar en algún momento. ¿Y del burro? ¡Híjole! Del burro aprendí que hay que ser muy sincero y ser auténtico. Al que le vas a caer bien, le vas a caer bien. Al que le vas a caer mal, le vas a caer mal. Si tratas de modificar tu estilo, nada más vas a hacer una copia de alguien. Y yo creo que, pues sí, eso le aprendí. Además que es una persona, tiene un corazón bien grande y bien noble. No se escucha, señor Galicote. Yo creo que apagaste el micrófono. Ahora yo me sí la escucho. Ahí está. Una cosa que me llama la atención de tu carrera es que también tiene ups and downs, tiene subidas y bajadas. Claro. Yo he visto a Jordi subir y bajar, y he visto al compañero Jordi, se me escapa el nombre, el que quise, que admiré mucho, que tuvo un programa increíble, tuvieron juntos un programa increíble por años. Adal Ramones. Adal Ramones, que es extraordinario, inteligente, todo, y de pronto lo vi en un programa o sin programa. Es difícil la carrera en ese sentido, ¿no? Yo creo que es bien complicado, es sumamente complicado, sobre todo, señor Galicote, porque, digo, yo creo también que en cualquier otra profesión, los arquitectos, los doctores, los administradores, los diseñadores, todos tenemos ego, ¿no? Todos tenemos un ego, del tamaño que sea, pero ahí está. Pero para bien o para mal, en esta carrera en donde estás expuesto a la opinión de la gente, desde el momento en que abres un micrófono y compartes cosas, o desde el momento en que hay una cámara enfrente de ti y entras a la casa de la gente, ya la gente opina de ti, puede opinar de ti. Entonces, los ups and downs en esta carrera son todavía, creo yo, muy complicados, porque te pegan en el ego y es bien feo. O sea, te pueden dejar tumbado en la lona el tiempo que ellos quieran. Y también hay comentarios que si no te agarras de tu personalidad o no te agarras de tu fuerza, como cuando a mí me dijeron que yo no servía para radio, pues te la puedes creer, ¿no? Y ahí te quedas tirado. Entonces, sí, muchos ups and downs, pero yo creo que también, y también son de dinero, esos ups and downs. Puedes ganar una buena lana por un proyecto y tu siguiente proyecto a lo mejor vas a ganar 15 veces menos. Y ni siquiera tiene que ver por el tiempo de producción ni por la proyección que tengas. Simplemente es por, a lo mejor por la marca, a lo mejor por el canal por donde se va a pasar, pero esos ups and downs también vienen de la mano de la cuestión económica. Entonces, pues ahora sí que se junta la lavada con la planchada, ¿no? Ahí, y es cuando se pone complicada la cosa. Fíjate que yo tuve un yerno que estaba en la televisión. Él era locutor de deportes, y conocerlo personalmente o conocer la vida interior de él, a él, por ejemplo, iba a un restaurante y le molestaba que la gente lo saludara y le estorbara en la comida. Pero si entraba al restaurante y no lo reconocían, también le molestaba. ¿Qué opinas? Que tenía problemas, ¿no? De ego. Sí. Suele suceder. A mí me ha tocado estar con gente que en su momento es sumamente famosa y de no poder, estas personas, estoy hablando de terceras personas, y que también igual iban a comer y estaba gente ahí esperándolas. Y pasaban 1 o 2 años, iban al mismo lugar, igual no los buscaban. Y sí les preocupa, porque probablemente es el termómetro de lo que está pasando por tu carrera, ¿no? O mucha gente así lo ve. Entonces, es a lo que voy siempre, que hay que tener seguridad y hay que tener una autoestima
muy, muy, muy aterrizado, independientemente de cómo se encuentre tu profesión. Ok. ¿Cuál es el momento estelar tuyo? El momento que dices, es el momento en que me sentí la reina del universo. No, pues lo estoy esperando. Estoy, mire, me lo estoy saboreando, don José. No, he tenido momentos muy, muy lindos, muchos momentos muy lindos que recuerdo con mucho cariño. El programa que hice con Jordi Rosado, que era en Exa FM, hicimos un maratón y nos fuimos a parar a un aparador de una tienda ahí en Avenida Universidad en la Ciudad de México. Y la gente podía ir a saludarnos durante 48 horas. Ahí dormimos en la tienda. En la tienda donde están los sillones y los cojines y las camas. Era una tienda departamental de esas muy grandes. Estuvimos 48 horas. Esas 48 horas estuvimos tomándonos fotos, saludando a la gente, transmitiendo el programa de radio. Es de las cosas que más recuerdos lindos me traen. Y bueno, muchos, muchísimos. También cuando la gente de repente se acerca y me dice, oye, fíjate que en la mañana hay tantas noticias malas y tantas cosas feas en la televisión y ya subió el limón, ya mataron a no sé quién, ya se están peleando en la Cámara de Diputados, ya esto, ya lo otro. Y tú nos regalas un minuto y medio o dos minutos a nivel nacional en donde pasas la nota tierna, la nota bonita, la cosa propositiva, algún héroe desconocido, algún héroe sin capa, que hay un montón en este país, que ese es uno de mis pendientes que tengo, tener ya una sección fija de muchos héroes que hay en este país, que no son reconocidos, pero que en su casa o en su colonia han cambiado la manera de ver la vida. Entonces, cuando se me acerca alguien y me dice eso, digo, vamos por buen camino. Claro que sí, y además el haber trabajado, o sea, siempre has tenido una posibilidad de influir en mucha gente. Haber trabajado con Jacobo Zabludovsky, que pues es una figura, es un ícono, a la gente le puede gustar o no, pero no podemos negarnos a que es un influencer, y ahora tú, pues de estar con estas personas que son un hit, ahora tienes más de 65 mil seguidores en Twitter, o sea, has podido entrar en estos seguidores, entonces... pues estás hablando de que la gente te quiere, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, porque pues todos crecimos con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Oh. Platícanos un par de anécdotas que tuviste con él. Don Jacobo, yo cuando me dicen que voy a trabajar con él, yo trabajaba con él una vez a la semana, los lunes, y le narraba alguna situación política, social o del espectáculo. Y yo dije, ay, ¿cómo va a ser? Mi primera transmisión con él fue, yo anotaba, yo siempre tengo una hoja, ya no sé ni para, no soy de iPad ni nada, una hoja y voy escribiendo cosas. Tenía yo mis palabras claves y mis notas que iba a decir con él. Entonces, la primera vez que veo a don Jacobo y vamos a transmitir, mi cerebro en blanco. O sea, me impactó tanto que yo, entonces, le dije, ¿no? Dije, ¿sabe qué, don Jacobo? Traigo como 3-4 notas, pero quiero narrarle a la gente lo que estoy sintiendo al estarlo viendo. Para mí, usted es una institución, o sea, ya valió la pena toda la colegiatura de Ibero. Valió la pena la colegiatura de Ibero por estar aquí compartiendo con usted micrófono, don Jacobo. Entonces, a partir de ahí hicimos como una muy buena mancuerna. Me daba mucha libertad, muchísima libertad. De repente, cuando yo estaba narrando a lo mejor algo que había visto en algún restaurante a Manlio Fabio Beltrones o a Felipe Calderón, no sé qué, nada más me hacía cara de que a ver qué va a decir, pero siempre tuve toda la libertad del mundo. Él sabía que yo con mis palabras simplemente iba a narrar algo sin herir ni lastimar a nadie, ¿no? Igual y contaba ahí una que otra cosa chusca, pero nunca con la intención de herir, ni lastimar, ni ofender a nadie. Bueno, una cosa que, ¿qué haces cuando te ocurre algo imprevisto?
Por ejemplo, yo me acuerdo de un evento que tuvo Zabludowsky con María Félix, que ella de alguna manera le contesta grosera o así, lo de, ¿qué haces tú? Porque estás en vivo, ¿qué haces cuando algo te desconcierta o es abrupto o algo? ¿Qué haces? La verdad, me he reído de nervios. Sí, me río de nervios. La última vez que me sucedió fue, estaba yo en el centro de noticias de Televisa, ahí en Televisa Chapultepec, poquito antes de que empezara la pandemia. Yo estaba ahí en vivo en el noticiero con Paola Rojas en el News Center, que ya por ser un lugar como el, no sé si ustedes lo hayan visto, pero es un lugar que impone, es con mucha iluminación, con pantallas, es un centro de noticias muy, muy grande. Entonces, estar ahí, la verdad, sí impone, aunque al final de cuentas estás con tus compañeros, con tus amigos, con tu grupo, sí sabes que parándote ahí te va a ver, pues es uno de los noticieros más vistos de toda la República, ¿no? Pero bueno, estoy yo ahí y estoy dando una nota parada, así parada hablando. Además, yo no uso el teleprompter. Yo trato siempre con mis hojitas de tener mis datos duros ahí anotados. Y empiezo y escucho la alerta sísmica. Entonces, ahí, además me había tocado ahí en Televisa Chapultepec el temblor del 2018, 2017, no me acuerdo, el de septiembre, que se movió aquello de una manera, o sea, terrible, terrible, así, terrible. Entonces, oigo yo en vivo y oigo la alerta, entonces volteo a ver a Paola, como diciendo, ven tú a decir, porque donde yo, la gente pues está muy sensible con ese tema, ¿no? Donde yo diga, está temblando, o está sonando, o, dije, no quiero que alguien le dé un paro cardíaco por mi culpa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue de las veces que más, sí me puse bastante nerviosa. Hemos conocido en lo que va de la charla a la profesionista, pero no hemos conocido a la mujer, a la familia. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es una familia tijuanense, muy, muy auténticos, muy sencillos, muy, les da felicidad las cosas más sencillas de la vida, como ir a la playa, como ir a comer a los tacos aquí del hipódromo, probablemente ir un domingo a Coronado. Es una familia muy sencilla, muy unida, cada cabeza es un mundo, somos muy diferentes entre nosotros, nos respetamos mucho. Tengo un niño de 12 años que por él estoy aquí de regreso en Tijuana, porque él quería estar cerca de sus primos. Entonces yo siempre he dicho, prioridades claras, decisiones fáciles. Entonces se viene esto de la pandemia, él se quiere venir para acá y pues, órale, ya estamos aquí viviendo de nuevo. Y yo creo que es una familia que disfruto mucho. Sí, somos cabezas muy diferentes, pero al final de cuentas nos unen las cosas más sencillas y más prácticas y más bonitas. Y eso sí, cada uno con sus altas y bajas, pero todos de muy buen corazón. Que yo creo que eso ya es prioridad, ¿no? Y eso ya es una ganancia. Vivi, queremos pedirle a la gente que está en Facebook que pueden hacer sus preguntas. ¡Ándale! Y tenemos muchos saludos para ti. Juan Soto te saluda. Hola, Juan. Te saluda Héctor García. Hola, Héctor. Marta Cruz Corbera, Carlos Soto, Judith Aguas también te saluda. Pati Martínez, que dice, hola. Una tijuanense que rompió con el mito de nunca serás profeta en tu tierra. Ay, gracias. Mariana Ruiz, y tenemos una pregunta de Noé González. A ver, te pregunta, ¿cómo sientes que ha ido cambiando la ética de los medios? Y mira con lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que es sumamente complicado. Hoy por hoy ya todos tienen un medio de comunicación que se llama celular. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos, mucho más que antes, del material que nos llega, el material que compartimos, la opinión que damos. Y yo creo que la ética de los medios no ha cambiado.
lo que ha cambiado es la perspectiva, y lo que ha cambiado también es el gobierno, y lo que ha cambiado también es ahora sí que la mano que mece la cuna, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, pero yo creo que así como dicen que el que es perico en donde sea es verde, el que es una persona ética va a ser ética aquí en China, con el gobierno de quien sea, con cualquier sueldo y en cualquier empresa. Entonces sí, ahora sí que la ética no es negociable nunca, ¿no? Tenemos también saludos de Rocío Sánchez. Estoy disfrutando mucho la plática y pone emoji de corazones. Gracias, eso, saludos. Rocío, hagan sus preguntas, aunque sean las que quieran, hombre. Ya sabré si las contesto, no, nada es cierto. Viri Mari Carmen Capetillo, saludos de Miguel. Hola. Ángel Ponciano, Estela Grijalva, felicidades, Vivi, eres un orgullo tijuanense. Muy bien, una pregunta, ¿cómo se llama tu hijo? Y háblame de él. Ay, se llama José Miguel. Se llama José Miguel, es un niño, ay, bueno, desde que nació yo lo veía, bueno, más bien, desde que escuché su corazón dije, ah, caray, ahora sí viene quien me va a poner en paz. Es un niño muy noble, muy ocurrente, muy auténtico, muy bondadoso. Con una personalidad muy definida, muy sencillo, le gustan las cosas sencillas de la vida, disfruta todo, le gusta mucho lo que hago, cosa que me encanta porque lo disfruto, es un niño muy empático, muy ocurrente, es el mejor compañero de viaje que puedo tener, es muy curioso, muy preguntón. No sé quién salió, pues a mí, ¿verdad? Yo digo, tú pregunta todo. No sabemos, no sé si tenga la respuesta o no, pero tú pregunta todo. Le gusta mucho viajar. En la escuela es bueno. Los deportes como que le gusta de repente uno, luego otro y así. Pero al final de cuentas es... le quiero heredar valores. Quiero que sea un niño con valores, un niño auténtico, un niño bueno. Y una persona que no nada más vea por él, sino que siempre esté volteando a su alrededor para ver a quién puede ayudar, a quién puede regalarle una sonrisa. Es un hermoso, y además está muy chulo, no es por presumir. No, es un niño muy lindo, don José. Sí. Además está muy guapo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Como una comunicadora que. Empática. No, probablemente algunos días voy a ser una persona simpática, otros días una persona cursi, otros días pesadita. No, yo creo que todos podemos tener como ese abanico de días y de años y de momentos, ¿no? Pero sí, siempre he cuidado y he tratado de ocuparme, más allá de preocuparme, de ocuparme de que si está algo en mis manos, si yo puedo compartir, por poner un ejemplo, en el sismo de México, ¿no? De la Ciudad de México, si yo pude compartir en ese momento segunditos de alegría, segunditos de darle su lugar a los que en ese momento eran héroes. Eso es lo que yo quiero hacer, compartir y presumir, ¿no? Presumir a toda esa gente que ni es conocida, ni mucho menos, pero que de verdad han sido punto clave para el cambio de alguien, a lo mejor para una familia, para un niño, para una institución, para una fundación. Entonces, sí quisiera que me recordaran como una persona empática y que no nada más vive en su mundo y se pone un antifaz para no ver lo que no le conviene, ¿no? Y sí, pues digo, obviamente, que da alegría, ¿no? Aunque sea el tiempo que sea, pero sí, compartir algo lindo. Ya no, las noticias malas salen solas por la coladera, ¿no? Sí, las noticias malas se multiplican y se multiplican. Entonces, sí, encargarme de ser una persona que comunica algo lindo y que es empática. ¿Cuál es tu color? El verde esmeralda.
¿Cuál es el platillo favorito? Ay, los tacos de langosta con frijoles y arroz. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Ay, muchas, don Pepe. Me gusta mucho, obviamente, Tijuana. Me gusta muchísimo San Diego. Cada vez que voy a San Diego siento que salgo de vacaciones. Y me gusta mucho, mucho, mucho Nueva York. ¿Dónde has sido feliz? Fíjese, don Pepe, que he tenido la fortuna de que soy feliz a donde voy. Y no es un cliché, ni mucho menos. Trato de verdad. O sea, por ejemplo, yo aterrizo cuando venía a Tijuana nada más así de visita. Aterrizaba y era feliz aterrizando pensando que iba a llegar a los tacos del hipódromo. Así, ya me lo estaba saboreando. Entonces, y ahí me sentaba y era feliz. Trato de ser feliz ahora sí que donde puedo, como puedo y con quien puedo. Tenemos otra pregunta en el Facebook de Miguel Ángel Ponciano Bautista. Hola, Miguel Ángel. Pregunta, ¿cómo ves el manejo de las redes sociales para ustedes, los comunicadores? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que la veo como un arma de doble filo. Puede ser el cielo por momentos y puede ser el infierno por momentos. Y muchas veces puedes estar de un estado de ánimo que lees una crítica y dices, ay, me vale, me siento tan a gusto y tan feliz hoy que esa crítica me vale gorro. A lo mejor ese día amaneciste de la tiznada y te dicen, ¿por qué te pusiste otra vez el mismo vestido? O sea, vamos, algo tan banal. Y dices, ¡ah! O sea, de verdad las redes sociales y los aparatos y el iPad y el celular y todo deberían de tener, así como ahora los restaurantes, para tomarte la temperatura, el caliente, frío, el termómetro. Los celulares, yo digo que deberían de tener un termómetro para medirte si puedes abrir tus redes sociales o no, ¿no? De repente no estás de ánimo ni de humor para andar leyendo tonterías. Entonces, sí, las redes sociales son un arma de doble filo, yo creo que para quien sea, así tengan una personalidad y así tengan un temperamento y que se sientan con todo el power del mundo y a mí nadie me hace daño con sus comentarios, yo creo que al final de cuentas sí lastiman de repente. Y también puedes compartir cosas súper lindas, ¿no? Y puedes informar, que debería ser como la prioridad, y compartir cosas bonitas, pero sí, son peligrosas las redes sociales. ¿Qué nos aconsejarías como entrevistadores incipientes a Claudia y a mí? ¡Ay, no! Más bien ustedes, ¿cuándo me dan una clase? Don Pepe, nadie, estuvo usted a 2 segundos de hacerme llorar, don Pepe, porque pocas veces había hablado, o sea, sí me gusta compartir cosas de mi hijo y todo, pero como que nunca me habían dicho así, ¿qué piensas de tu hijo? ¿Cómo es tu hijo? Y yo, ¡ay, caray! Pues ahí como pavo real me solté diciendo, no, los dos son fabulosos y me he sentido muy, muy a gusto con ustedes, son... Y muy informados, me recordaron el currículum que yo ni me acordaba de cosas que había hecho. Yo la verdad que te quiero preguntar por tu mamá, Viviana, te quiero preguntar por, no sé con quién creciste, con tu mamá o con tu papá, pero pues con los dos. Ha de ser un gran orgullo y sí te quiero preguntar por tu mamá. Fíjate que no crees que me dicen mucho, ¿eh? No creas que me dicen, ay, no ahora que estoy muy agradecida por el premio que me dieron de Tijuana Innovadora, ahí sí me dijeron, oye, estamos muy orgullosos de ti. No, la verdad es que es una relación muy bonita, de mucho respeto, y pues yo creo que sí les gusta mucho lo que hago, y se interesan, ¿no? Y luego son bien, también mi mamá, ay, Viviana, las puntas se te ven muy maltratadas, también es tremenda. O un poquito más de rímel porque el ojo se te veía medio caidón, con lipstick. Y luego de repente a mí, y sí me gusta mucho, de repente en el noticiero salir, pues hay veces que muy arreglada, otras veces que a lo mejor estoy en la calle y me encuentro una nota y pues sales pues, como estás, ¿no? A mí también eso me ha gustado mucho, o sea, que la gente sí me conozca arreglada, ¿no? Con producción de maquillaje y peinado y toda la cosa. Pero pues también está padre que la gente te conozca como eres, ¿no? Entonces, sí, de repente a mí como que se me hace fácil. Ahora sí que se me hizo fácil salir sin tanto maquillaje. Mi mamá, estuvo bonita la nota, pero
sí te veas un poco pálido, échale un poquito más de rímel, que tu ojo se te vea más abierto. Pero sí, ¿sabes qué? Les agradezco mucho que son muy respetuosos, tanto con mi vida personal como con mi carrera, y pues eso se agradece, ¿no? Pero al final de cuentas, al final de cuentas es mamá, ¿no? Ella quisiera que yo saliera siempre arregladísima, con las puntas, con el tratamiento perfecto y todo. Y yo, mamá, pues ni me acordé, mamá, ni me acordé de eso, ni me fijé. Pero sí, les agradezco mucho que siempre me dieron toda la libertad del mundo, toda la libertad. Entonces, pues gracias a eso me sentí segura de irme a otra ciudad, ¿no? Porque también estaba yo chiquita. ¿De dónde es tu papá y en qué trabaja? Mi papá es de Tijuana. Y ahorita ya se retiró, pero él trabajó mucho tiempo como entrenador de caballos pura sangre en el hipódromo y luego trabajó en aduana. Y mi mamá trabaja en la notaría con mi tío, que mi tío es notario. Mi abuelo era notario, el notario número 2 de Tijuana. Ah, pues puedes pasar el comercial completo. ¿En qué notaría? Te lo voy a cobrar, porque de gratis sí. Nada. Es cierto, Pepe. Es la notaría número 2. Okay. La notaría. Notaría número 2. Pues, para hacer la 2. Si hablan o piden trabajo o piden que les hagan, digan que Viviana y voy anotando para ir pidiendo mi porcentaje. Vivi, la mayor parte de la gente que ve este webinar son jóvenes, y eso es lo que pretendemos con el Paseo de la Fama, que ellos vean que hay forma de hacer las cosas en diferentes campos, en el deporte, en los medios, en la academia, en medicina, etcétera. Y pues son nuevas generaciones, ya son los millennials, pero también ya son los Zetas. ¿Qué les quieres platicar? No como persona, sino los que se van a comprometer en comunicar, ya sea comunicadores de medios tradicionales o comunicadores de redes. ¿Qué les quieres decir que ellos puedan convertirse en mejores personas al comunicar? Miren, chamacones. Ya diciendo chamacones, ya de la tenidad, ¿no? Miren, chamacones. Miren, morros. Les voy a decir algo. A mí me asusta mucho el ver que ahora cualquiera puede tener el poder y la difusión de comunicar algo. Y si ustedes antes de comunicar algo no lo piensan dos veces, vamos, no que estén armando todo lo que van a decir, no, que sean espontáneos, pero vamos, que el mensaje que van a comunicar sea real, sea algo que ustedes puedan decir, esto sí es cierto. No se vendan, no vale la pena. Hay cosas que tienen precio y hay cosas que tienen valor. No se vendan, porque además ahorita venderse es muy sencillo, porque hay muchos que están ahí, miren, a la casa de a ver quién por 30,000 pesos dice que estos chicles que masticas antes de bañarte te van a hacer el pelo güero. O sea, ay, soy influencer, me pagaron, ni sé si sirve el producto. Creo que todos debemos de tener un compromiso con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que comunicamos. Si no tienen un compromiso, pues ahora sí que en su conciencia quedará. Pero yo creo que si hay más gente comprometida y con ética, no solamente hacemos una mejor ciudad, hacemos un mejor país, ¿no? Ahorita estamos viendo que cualquiera se vende y a un precio, pues muy bajo, aunque sea un precio caro, ¿no? Pero sí, tiene que haber mucha responsabilidad en el mensaje que están dando. Mucha, mucha responsabilidad. Y lo que vayan a compartir. Si ustedes nada más ahorita están con el celular y a lo mejor comparten un video porque se les hizo chistoso, porque se les hizo gracioso, y ese video va a lastimar a alguien, no lo hagan. Si ustedes los contrataron para un programa de espectáculos y van a hacer un comentario que va a lastimar a una familia, no lo hagan, de verdad no vale la pena. O sea,
no vale la pena. Hay que comunicar con la verdad, hay que comunicar con mucha sensibilidad, que también siento que ahora sobra mucho look y sobra mucha producción en las personalidades y son muy auténticos en la personalidad y en el arreglo y todo. Pero creo que estamos muy pobres en nuestro compromiso. Híjole, sí estamos muy, muy pobres. Y eso, pues, es preocupante, ¿no? Si van a comunicar algo, piénsenlo dos veces, que pase por un filtro. Si no lo vieron sus ojos, si van a lastimar a una familia, no lo hagan. No merece la pena. Y algo que a mí me ha costado mucho trabajo, porque la verdad es que sí me han llegado ofertas de buena lana, y pues me gusta vivir bien, ¿no? Me gusta viajar, me gusta lo padre. Si no va con ustedes, y si lo que van a decir saben que no es cierto, o si están hablando por tapar la conducta o los hechos o los resultados, en este caso, por ejemplo, de algún estado, de algún gobernante, no lo hagan. O sea, no lo hagan. A mí hace poquito, me ofrecían ir, porque me encanta visitar los estados, me fascina visitar los estados de la República y presumir a su gente, porque en cualquier estado de la República hay lugares para presumir y gente para presumir. Pero para ponerles un ejemplo muy, muy claro, es un estado precioso, como todos tienen su lado bonito, por supuesto, y su gente para presumir. Pero el eslogan de ese estado quería que yo mencionara que se podía andar en las calles con tranquilidad y que era un lugar seguro. Y hace 2 semanas había sucedido algo en un bar de esa ciudad. Y yo les dije que no podía. Que yo podía ir a ese lugar y decir que se comía muy bien y se bebía muy bien, porque es cierto, pero yo no podía decir que era un lugar seguro para caminar cuando había en la lista 12 muertos o 14, o sea, ¿dónde está la mentirosa, no? Claro que me costó porque era una muy buena chamba, el cheque estaba muy padre, muy rico, pero pues no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces yo creo que si hay compromiso, híjole, yo creo que sí podríamos cambiar desde el pueblo, la ciudad, el estado y el país. Y veo mucha gente, veo muchos comunicólogos muy comprometidos últimamente. Y eso me encanta, me fascina. ¿Qué opinas de la privacidad? De que estamos viviendo un mundo en que es muy difícil ser privado, que hay cosas que tú no quisieras que pasaran y te las enseñan, que quieres que enseñan la casa del hijo del presidente o que tal señor estaba con tal persona o tal historia o sacan, como ahorita sacaron el programa del el que quiere ser gobernador de que fue entrevistado por Jordi precisamente Roberto Palazuelos que había matado a no sé quién. ¿Qué opinas de la privacidad? ¿Qué opinas de esta de que ya eres público, cualquiera es público y puede saberse todo? Aquí lo interesante, don José, es que todos somos públicos. Desde el momento en que el de al lado del restaurante tiene un celular, así sea tu dentista, el que está ahí, aunque no sea una persona famosa ni conocida ni del interés de la gente, a lo mejor es del interés del barrio, pero ya si esa persona, si el dentista, el contador, está haciendo algo y lo graban y es algo que él no quería, pues ahora sí que repito y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos o estar conscientes que nos valga gorro y que digan de nosotros lo que sea, ¿no? La cosa es que ahorita ya todo mundo trae un celular y ya todo lo que hagamos puede ser público, ¿no? Sí, ahora todo es del dominio público. Está también Enrique Chu, también del Paseo de la Fama. Nos manda saludos. Dice, gracias por estas charlas, un abrazote. ¡Abrazos! Ay, que es un personaje padrísimo porque, por ejemplo, Enrique supo aprovechar muy bien lo que es una división, como el muro que está en playas,
para hacerlo una unión, ¿no? Entonces, es desde ahí, desde la intención y desde lo proactivo o propositivo que puedas hacer con lo que te vas encontrando, y también con la voluntad y con la decisión que tengas, todos podemos hacer algo. A mí hay gente como Enrique y como mucha gente de aquí de Tijuana que ha hecho muchas cosas muy padres. Yo digo, pretextos siempre va a haber, obstáculos siempre va a haber. Flojera, claro que hay días que nos vamos a despertar con flojera, pues cómo no, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo interesante es pues estar comprometidos con lo que queremos hacer. Y si queremos ser unos flojonazos, pues sean unos flojonazos, pero en serio, de esos flojonazos, pero luego no anden llorando, ¿no? O sea, cada quien podrá tener sueños chiquitos, medianos o grandes, y por ellos hay que trabajar, ¿no? Qué lindo lo que dices. Se nos está acabando el tiempo, se fue volando. El señor Galicot va a cerrar el programa. Te queremos pedir, si quieres decir unas palabras para cerrar, y le queremos pedir también a Alejandra Santos que entre para que nos invite al siguiente webinar la siguiente semana, por favor. Vivi, adelante con tus palabras. Es tus palabras primero. Ay, gracias, don José, gracias, Claudia. Pues que estoy muy contenta, estoy muy feliz de haber podido tener esta plática con ustedes y con toda la gente que se conectó. Ojalá que se hayan conectado muchos, ya no pude ver, ya no pude ni siquiera anunciar bien, pero me emociona mucho poder platicar y poder compartir pues algo de lo que ha sido este tiempo en mi vida como fronteriza y como mexicana y como, pues como comunicóloga. Me encantó. Y como mamá, que don José me sacó ahí como mamá, como familia, como todo. Me encantó. Es una alegría tenerte con nosotros, es una alegría tu carácter, tu amabilidad, tu gentileza. Te has ganado el derecho de estar en el Paseo de la Fama, pero con creces. Eres un orgullo para nuestra ciudad, y tener tu amistad también. Eres una linda, preciosa amiga. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor del mundo. No te alejes. Sinceramente, queremos verte mucho y queremos seguir compartiendo esa carcajada y esa sonrisa y ese buen humor. Un abrazo de parte de todos y de nuestro cariño. Gracias, don José. Qué lindas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Ha estado increíble la charla. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Digo, qué padre que tu hijo te hizo venir más para este lado, ¿verdad? Porque podemos disfrutarte ahora más acá en la frontera. Queremos agradecerle a las páginas que estuvieron compartiendo el día de hoy: Ciudad Tijuana, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, Startups Tijuana, Sinergias Sin Fronteras, Empleo para Todos, Paseo de la Fama, Líderes, Innovamoda, Tijuana Verde, Arte de la Industria y Casa de las Ideas. Vivi, eres una mujer con un carisma increíble. Nos encanta tu trabajo y ojalá, como dice don José, podamos seguirnos encontrando contigo en un futuro muy, muy cercano. Esperemos que tengas planes también de cosas aquí en la región. Yo te sigo viendo rápido. De repente. ¡Ah, padrísimo! Sí, pues uno de mis sueños es tener aquí en Televisa Californias un programa para, no puedo decir para mí solita, ¿verdad? Un programa en donde yo pueda, ahora sí que, ser la capitana del barco. Y también estamos en pláticas con Televisa Californias para estar más cerquita de la gente en el Morning Show, en Qué Buen Día. Qué Buen Día. Que he ido y de verdad me la paso increíble, porque no es por nada, pero las instalaciones de aquí de Tijuana, de Televisa Californias, son de primerísima. Las instalaciones, el staff, los jefes, los compañeros. Entonces, uno de mis sueños, y la verdad sí lo digo, es estar más tiempo en Televisa Californias en la mañana y con una sorpresita ahí que estamos cocinando sabrosona. Ay, qué padre tenerte por acá, porque digo, ya tenemos de repente a la doctora Diane Pérez de talla nacional que se viene para acá, y ahora tú, pues sería riquísimo para la región. Qué bueno. Les quiero invitar, la próxima semana estaremos compartiendo también una charla con la pintora, la artista plástica Ana María Guardia. Ella también, gente muy arraigada aquí con su familia aquí en Tijuana, y que seguramente pues, nos va a platicar mucho todo lo que ella ha innovado en el tema del arte, cómo ella ha puesto pues tendencias en esta disciplina. Y pues bueno, seguramente podemos platicar con ella muy padre la semana que entra. Les agradecemos mucho a todos el que se hayan conectado esta tarde, y nos vemos en el siguiente webinar de A Tiempo y Bien, con todo el tema de los personajes exitosísimos del Paseo de la Fama de Tijuana.
Y ustedes también son muy exitosos, ¿eh? De verdad, felicidades. Les voy a poner yo también ahí su nombre en el Paseo de la Fama, porque hacen mucho por esta ciudad. Qué linda, Vivi. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos dan su valiosísimo tiempo. Edgar Gómez, gracias por acompañarnos. Patti, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, nos vemos la semana que entra. Síganse cuidando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los que se conectaron. Hola, mi nombre es Huicho Naranjo. Mi nombre es Gaby Schlosser Bellardo. Soy la doctora Adela La Torre. Mi nombre es Julio Selva. Viviana Martínez Moreno. José Ramiro Cárdenas Tejeda. Mi nombre es Julio. My name is Justin Brooks. Este es el CRIT. Mi nombre es Alex Tienda. Soy Javier González y soy... Y soy orgullosamente tijuanense. Y soy orgullosamente tijuanense. Orgullosamente de Tijuana. San Diego Region. Y soy orgullosamente tijuanense. Y somos orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Hola, mi nombre es Huicho Naranjo. Mi nombre es Gaby Schlosser Bellardo. Soy la doctora Adela La Torre. Mi nombre es Julio Selva. Viviana Martínez Moreno. José Ramiro Cárdenas Tejeda. Mi nombre es Julio. My name is Justin Brooks. Este es el CRIT. Mi nombre es Alex Tienda. Soy Javier González y soy... Y soy orgullosamente tijuanense. Y soy orgullosamente tijuanense. Orgullosamente de Tijuana. San Diego Region. Y soy orgullosamente tijuanense. Y somos orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Orgullosamente tijuanense. Hola, mi nombre es Huicho Naranjo. Mi nombre es Gaby Schlosser Bellardo. Soy la doctora Adela La Torre.